viene. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Entra en la presencia del Señor con aclamación. Piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Entra de la presencia del Señor con aclamaciones. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Entra de la presencia del Señor con aclamaciones. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Su fruto nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Oh Dios, autor de la luz, la lumbrera del universo sostienes, abriendo tu mano diestra. La cabeza y el pecho.
En la mañana, Señor, haz escuchar tu gracia. Señor, escucha mi oración, tú que eres fiel, atiende a mi súplica, tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre mío es frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, me empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está lleno. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos. Y extiendo mis brazos hacia ti, tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, y guarda los que matan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma. Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu que es bueno, me guíe por tierra. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Reservará Jerusalén con santo regla, todos los que amáis. Alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis fruto. Seréis alimentados y os saciaréis de sus consuelos y arrojaréis las delicias de sus pechos abundantes. Porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río la sus criaturas y sobre la rodilla.
nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Alabado al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. La carta a los romanos. Los padecimientos de esta vida presente tengo por cierto que no son nada en comparación con la gloria futura que se ha de revelar en nosotros. La creación entera está en expectación, suspirando por esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque las criaturas todas quedaron sometidas al desorden, no porque a ello tendiesen de suyo, sino por culpa del hombre que las sometió. Y abrigan la esperanza de quedar ellas a su vez libres de la esclavitud de la corrupción, para tomar parte en la libertad gloriosa que han de recibir los hijos de Dios. Velando medito en ti, Señor. Velando medito en ti, Señor. Porque fuiste mi auxilio. Medito en ti, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. San Pedro, Mar.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo por nuestros padres, recordando su santa alianza, el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Invoquemos a Dios, de quien viene la salvación para su pueblo, diciendo: Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Bendito seas, Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque en tu gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Tú que en Cristo renovaste al hombre creado a imagen tuya, haz que reproduzcamos la imagen de tu Hijo. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Derrama en nuestros corazones lastimados por el odio y la envidia tu espíritu de amor. Escúchanos, Señor. Concede hoy trabajo a quienes lo buscan, pan a los hambrientos, alegría a los tristes y a todos la gracia y la salvación. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, tú que nos has prometido que las fuerzas del mal nunca prevalecerán contra la Iglesia, cimentada sobre la roca de Pedro, haz que, por la intercesión del Papa San León Magno, tu pueblo permanezca siempre firme en la verdad y goce de una paz estable y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatienda nuestras plegarias. Hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Eterna voluntad, humildes
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La intención de esta Santa Misa es por los peregrinos, unión de comerciantes y diversos en pequeño, San Miguel Chalma. Que el Señor los bendiga abundantemente a ustedes, a sus familiares y todos los que con ustedes conviven. También esta Santa Misa lo estamos celebrando por el eterno descanso de los fieles cuyo nombre se encuentra junto al altar. Y por nuestros bienhechores, vivos y difuntos del Cabildo y de la Basílica. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, tú que nunca permites que las puertas del infierno prevalezcan en contra de tu iglesia, cimentada sólidamente en la roca de los apóstoles, concédele por intercesión del Papa San León Magno permanecer firme en la verdad y gozar de una paz estable por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, recibí gran alegría y consuelo con motivo de tu caridad con los hermanos, porque gracias a ti se sienten reconfortados. Por eso, aunque como apóstol de Cristo tengo pleno derecho a ordenarte lo que debes hacer, prefiero pedírtelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Él en otro tiempo te fue inútil, pero ahora es muy útil para ti y para mí. Te lo envío, recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo para que en tu lugar me atendiera mientras estoy preso por la causa del Evangelio, pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperaras para siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Ella lo es para mí, cuanto más habrá de serlo para ti, no solo por su calidad de hombre,
sino de hermano en Cristo. Por tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te perjudicó o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te lo pagaré, y esto lo firmo de mi puño y letra. Y eso para no mencionar que tienes una deuda conmigo, que eres tú mismo. Sí, hermano, hazme este favor por nuestra unión con el Señor, para que confortes mi corazón en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama al hombre justo. El Señor ama al hombre justo. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. El Señor ama al hombre justo. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia el agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma el forastero a su cuidado. El Señor ama al hombre justo. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inimigo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sion, reina por siglos. El Señor ama al hombre justo. Permanece en mí, yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya, 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 aleluya. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió:
El reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Hermanos, algunos fariseos le preguntan a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Y Jesús nos responde: el reino de Dios ya está dentro de ustedes, dentro de cada uno de ustedes. El reino de Dios es una persona, Jesucristo nuestro Señor, y su obra salvadora. Y llega muchas veces, de muchas maneras. Primero, en el Antiguo Testamento, fue una preparación para la venida de Jesucristo nuestro Señor. Y después, Jesucristo nuestro Señor se encarna en las purísimas entrañas de María por obra del Espíritu Santo y nace. Esta es la segunda etapa, hasta la muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor. El Padre y el Hijo nos envían al Espíritu Santo. El alma de la Iglesia hace nacer la Iglesia. Y todos nosotros, por el bautismo, pertenecemos a esa Iglesia. Y viene a nosotros Jesucristo nuestro Señor, por medio de su palabra, y algo que me llama mucho la atención, por medio de la comunión fraterna, la comunión en la fe y en la caridad, por medio de los sacramentos, especialmente el bautismo, la Eucaristía y la unción de enfermos, para llegar a la meta final, la última etapa, que es cuando nosotros esperamos por su misericordia, que así sea, que tenga misericordia de nosotros. Seremos semejantes a Dios al verlo tal cual es. Seremos semejantes. Veamos cuánto nos ama nuestro Señor. Cómo viene nuestro Señor muchas veces y de diferente manera a nosotros. Viene a través de los acontecimientos de la vida, personales, comunitarios, mundiales. Viene de muchas maneras, pero una manera muy hermosa. Viene a nosotros en el acontecimiento guadalupano. Viene a nosotros en el acontecimiento guadalupano. Cuando digo acontecimiento guadalupano, quiero decir todo
todo absolutamente. Pero vemos cómo la Santísima Virgen María de Guadalupe se aparece a Juan Diego. Y su imagen bendita que vemos aquí se aparece al obispo, para Juan de Zumárraga. Se aparece a todos nosotros, la tenemos a nuestra vista. Muchos de ustedes, por no decir todos, nosotros mismos, venimos a ver esta imagen bendita. Hay una anécdota muy bonita de un canónigo, Padre Jesús Guízar. Se encontró con una persona que se fue a confesar, ya ancianita, ciega, y le dice el padre: ¿a qué vienes, abuelita, si no ves a la Santísima Virgen, a la imagen? Ay, padrecito, no vengo a ver a la Virgen, vengo a que la Virgen me vea a mí. El padre se quedó admirado de tanta fe y dice: yo ya estoy viejita, pronto miré al cielo y quiero que al llegar al cielo me reconozca la Santísima Virgen y pueda dejarme entrar. Yo creo que esto es lo que muchos de ustedes, muchos de nosotros pensamos: ver a la Virgen y que ella nos vea a nosotros. Ver no solamente con los ojos y con el corazón, sino sobre todo, que significa amar. Amar, amar a la Santísima Virgen y que nos ame ella, como nos lo ha dicho, nos ama tiernamente. Pero sobre todo, Jesús viene a nosotros en la Sagrada Eucaristía. Tomen y coman, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y beban, porque este es mi sangre que va a ser derramada por ustedes para el perdón de sus pecados. Y viene en los acontecimientos, en los diferentes acontecimientos. Pidámosle a Dios nuestro Señor, en esa oración que nosotros hacemos cuando nos acercamos a comulgar, que le decimos: oh sagrado banquete, en el cual te recuerda la memoria de tu pasión, se llena el alma de gracia y se nos da una prenda de nuestra futura gloria. Cada frase nos habla precisamente de la presencia de Jesús en medio de nosotros, aquí en la tierra, en la Eucaristía especialmente, y en el cielo. Que esta sea nuestra oración. Guardemos un momento de silencio, porque viene lo más importante, lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a cada uno de nosotros acerca de esta palabra de Jesús. Presentemos, hermanos, nuestra oración a Dios en favor de todos los hombres. Después de cada oración respondemos: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que rejuvenezca siempre a la Iglesia, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que dé la paz y la concordia a las naciones, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que socorra a los abandonados y a los pobres, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que se acuerde de las familias de nuestra comunidad que viven en la tribulación, oremos.
Padre misericordioso, escúchanos. Para que las acciones de nuestro día sean un sacrificio de alabanza agradable a Dios, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos de la Unión de Comerciantes y diversos en pequeño de San Miguel Chalma, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Escucha, Señor, nuestra oración y ven en ayuda de todos por quienes te hemos suplicado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos su servicio para la gloria de todas las iglesias. Al presentarte, Señor, estas ofrendas,
Te pedimos que ilumines bondadoso a tu iglesia para que tu rebaño sea creciente en todo el mundo y sus pastores, guiados por ti, te agraden con sus obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San León Magno, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección
por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, particularmente nuestros hermanos que sus nombres están escritos en estas listas frente a tu altar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San León Magno Papa y el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que viviste y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Es mi sangre, toma y bebe, porque
brilla como estrella en la intensa oscuridad. Al partir juntos el Padre nos llena de su amor. Pan de Dios, el pan comamos de amistad. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Los hombres amó Dios como nadie amó jamás. Para la gente del pueblo es el hijo de José. Con sus manos trabajó como hacían los demás. Conoció los sufrimientos y el dolor. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed, porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Oremos. Te pedimos, Señor, que gobiernes con bondad a tu iglesia, alimentada con este santo sacramento, para que, conducida por tu mano poderosa, crezca en libertad y persevere firme en la integridad de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos te da la bendición, como se hace ordinariamente en las misas, porque está expuesto Jesús sacramentado. Y lo vamos a llevar en procesión a su capilla, para que lo podamos adorar durante el día. Cuando vaya frente de ustedes, pueden hacer un signo de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Preciosi, quod in mundi precium, fructus ventris generosi, recet puti hic gentium, nobis dar.
natus, nobis natus, es intacta virgine, et in mundo conversatus, spar soberbi semine, sui moras incollatus, mi do clausit ordine. Supreme notte ciele, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis in legalibus, civuntur veduodene, sed ad suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carmen efficit, quid quae sanguis Christi merum, et si sensus deficit, affirmandum consincerum, sola fide sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor, gloria a Cristo. Oculta en el sagrario su gloria y esplendor para nuestro bien se queda en el santuario esperando a justo y pecador. Gran prodigio del amor divino, milagro sin igual, merenda de amistad, banquete al peregrino no se come, el cordero celestial. Paloma,
sedienta, que vuela hacia ti, paloma sedienta, que vuela hacia ti. Dios mío, acércate a mí, paloma, que vuela, paloma sedienta, que vuela hacia ti, arrullos de amores. Suspiros de